seguro de lo que dices, Juan? ¿No sabes si Roberto sigue viviendo en esa dirección? ¿Roberto quién es? El que firmó los papeles cuando... cuando te dejaron. Juan. Vive, no te podés ir así. No tenés dónde quedarte. Juan, no tenés laburo, no tenés nada, Juan. 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 ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Familia Vera? ¿Vos quién sos? Juan, Espósito. Ah, vos venís por lo del baño. Sí, sí, mi papá me mandó a ver. Dale, vení, pasá. Permiso, gracias. Por allá. Hace como 2 días que está perdiendo esto. ¿Ves ahí? Pasa. Permiso, Sí, adelante. ¿Por ahí? Calculo que debe haber en la caja de herramientas. A ver, espérame que te busco. Dale. Tengo esta, ¿te sirve? Sí, joya. Gracias. ¿Sabés que igual... la dejé ajustada porque no tengo el repuesto ahora. Si te parece, vengo mañana y lo arreglo bien. Bueno, pero ¿se va a poder usar? Sí, sí, no, no hay problema con eso. Te va a perder, pero menos que antes. Bueno, dale. ¿Te acompaño? Sí. Dale. Bueno, toma, te dejo. Bueno, te acompañaré. Dale. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Pasa? ¿Va a venir tu papá hoy? No, de estas cosas me ocupo yo. Permiso, ¿eh? Paso. Sí, pasó.
¿Lo conoces? Sí, de chico la escuchaba siempre. Ah, mira, no sabía que había chicos con los que podía gustar el tango. No, a los chicos no, pero bueno, a mí no me quedaba otra. ¿Y eso por qué? Porque cuando era chico tenía una sola radio y bueno, no. Che, me parece que pierde de otro lado. ¿Podría revisar ahí? Sí, mira, pierde de acá. Hace como 2 años que no se le hace mantenimiento. Sí, está medio flojo igual. Habría que desarmarlo, pero voy a tardar. No hay problema, pero yo hoy no me tengo que... Bueno. Puedes volver mañana. ¿Te acompaño? Sí. ¿Vos todo bien? Sí, sí, estoy un poco cansada nomás, pero... Hola, Fernando. Sí, sí, los encontré, pero no puedo hablar ahora. ¿Tomás mate? Dale, amargo. ¿Cómo está quedando eso? Bien, había que ajustar un poco nomás. Igual hace rato no le hace mantenimiento, se nota. Y hace como 2 años que no se le hace mantenimiento. Me acuerdo que cuando era chica en mis clases de danza me encantaba bailar tango. ¿Sos profesora? Yo soy de madera en esas cosas. ¿En serio? Sí. ¿Te enseño? No, soy malísimo en esas cosas. Prefiero arreglar canillas. Bueno, pero vos me arreglás la canilla y yo te enseño. No, prefiero que arreglar otra cosa, pero no. Dale, vení. No, en serio, me da vergüenza. Dale. No, no. Dale, sí. Vení. No, si te empiezo es tu culpa, ¿eh? Tira la mano. Muevas así, te vas a caer de la cama. Quédate así, ya vuelvo a cambiarte.
¿Todo bien? Sí, todo bien. No sos tan duro como decías, ¿eh? Gracias. ¿Es muy lejos? Más o menos. Igual me tomo el tren y llego, no pasa nada. ¿El señor de la pieza quién es? Roberto. No puede hacer nada solo. No le digas nada porque le molesta absolutamente todo. Es tarde, ¿no es peligroso? No. ¿Podés llamar a tu papá y le decís que te quedás y terminás el laburo mañana? Bueno, dale. A ver. La línea con la que intentas comunicar. Hola, pa. Sí, ¿te acordás que me habías mandado a ver una casa que tenía un problema con la canilla? Sí, mira, me ofrecieron nada, quedarme a dormir porque, bueno, es tarde para volver. Yo lo terminaría mañana y después voy para allá. ¿Te parece? Listo, bueno, dale, genial. Chau. Descansa. ¿Qué te dije ayer? Vení, toma, dale de comer mientras contesto. Ven. Roberto, ¿se acuerda de mí? Soy Juan. El orfanato Estrella Azul, ¿se acuerda? Roberto, ¿me escucha? Soy Juan. Hace unos años usted firmó unos papeles y me dejó en un orfanato. Necesito que me pueda decir quién es mi mamá, por favor. ¿Qué pasa? Nada, no quiere comer. Papá, tenés que comer. ¿Cómo que es tu papá? ¿Qué seguro me puedes ayudar con esto? ¿Qué es esto? Es por lo que yo vine realmente. Ahí adentro está el nombre de tu papá, mirá. Ahí. Roberto es mi papá, ¿no? ¿Y vos qué sos, mi hermano? No soy tu hermano. Soy tu mamá.